Mientras Carmales siga vivo, Mokhtar no habrá hecho nada. Thank you.
No esté afligido, comandante. No lograremos hacer nada si no cambia su estado de ánimo. Sé muy bien cómo se siente Mokhtar. Entre los asesinos de Hussein, nadie como Jarmal le ha herido el espíritu de Mokhtar. Él cuenta los días para vengarse de Jarmale, y yo me veo obligado a presentarme ante él para decirle que he fallado. La cobarde huida de Shemp y su gente dejó en entredicho nuestra reputación. Y ahora nos enfrentamos a los trucos mágicos de Jarmale. Es lógico que Mokhtar se queje de sus soldados y del comandante al cargo. Le ruego que durante un par de días no visite a Mokhtar. Estoy seguro que la próxima vez acabaremos con Jarmale. No, Abu Sa'id, no. Es mejor humillarnos a que Mokhtar no esté al tanto de las habilidades y los trucos de los enemigos. ¿Ocurre algo? Guardián de la ciudad de las mil ramblas y mil gentes, ¿por qué te ruborizas? Lo siento, Emir. Mis manos están vacías. Jarmale me ha humillado. No digas eso, comandante. Mírame. Si comprendes la derrota, verás que su amargo sabor es más agradable que el dulce sabor de la victoria. Yo he estado en muchos campos de batalla. He sido vencedor y vencido. Ni me he enorgullecido de las victorias, ni me he avergonzado de las derrotas. Pero me siento incapaz ante Jarmale. No sé por qué no está funcionando. La causa justa. El arma afilada. Un enemigo malvado. La trampa oculta. Mucha precaución. No sé por qué logra huir de nuestras garras. Le he arrinconado en tres ocasiones sin resultado. ¿Por qué no cuentas con la ayuda de tu hermano persa? Tú ya tienes suficientes obligaciones, Qian. Esto es responsabilidad mía. Si yo fuese incapaz de cumplir con mis funciones básicas, seré una carga para el nuevo gobierno. No se trata de ser capaces, Abdullah. Cazar a Jarmale requiere de un tiro invisible que está en la aljaba de los soldados ocultos. Te ruego que no niegues mi ayuda. Deja que sea yo quien le case. Qian. Ajusticiar a Jarmal es uno de los objetivos de la sublevación. Sea yo quien lo case o tú. Eso da igual. Allá tú. Pero ten cuidado, Qian. Jarmal es un ser extraño que engaña mejor que nadie. A veces detrás de ti. A veces adelante. Está a la izquierda y dispara por la derecha. Sé lo que hay que hacer. ¿Me lo permites, Emir? El permiso te lo ha otorgado el guardián de Kufa. Gracias, Emir. Se lo agradezco, comandante. Recen por mí. ¿Sabes por qué no lograste atrapar a Jarmale? Creo que cazar a Jarmale es algo que le ha tocado a Qian. Podría haberte tocado a ti. Pero no lo lograste porque querías regresar al palacio con las manos llenas. Glorificado sea Dios. Tiene razón, Emir. No le oculto que tenía una rivalidad sana con Qian. No quería ser menos que nuestro hermano persa.
Entonces Jarmale es un diablo que se ha ensañado con nuestra fe. Que Dios ayude a Qian. Qian es un hombre muy competente. Estoy seguro que vencerá a Jarmale. Cuando quieras lanzar una flecha o una daga, tienes que afinar tus oídos y abrir bien los ojos. Un buen tirador pestañea, respira y palpita al mismo tiempo. El blanco pequeño lo tienes que ver grande, y el blanco grande lo tienes que ver pequeño. Así. Y el campo de batalla. Cuanto más grande y amplio sea el espacio, se cazará al enemigo con más facilidad. Un cazador nato nunca comete el error de encerrarse en un lugar pequeño. Si no, en lugar de cazar, será cazado. ¿Entiendes? Sí, amo. Un sótano no es un buen escondrijo. Si Omar, Saad Hashem, Rihuli no se hubieran escondido en una ratonera, hoy estarían más que vivos y como usted y yo, estarían riéndose de Mokhtar y de sus soldados. Cierra la boca, Fata. La seriedad hace que el cazador sea más temible. Toma. Muéstrame tu destreza con la daga. Amo, está delante del objetivo. ¡Tira! Un blanco sin vida es una broma. No es una lección. ¡Tira! Con usted ahí, me tiemblan las manos. ¿Cuál era la tercera lección? El cazador es vencido si teme a su presa. Muy bien dicho. Temer la caza es la muerte. El soldado que tema a la guerra estará vencido. ¡Vamos! ¿He acertado? Sabía que eras capaz. Bravo. Escóndete. ¡Vamos! Tranquilo, Jarmale. Soy Hargus. Dime, ¿qué novedades hay, Hargus? Ha aparecido tu rival. Le vi husmear al otro lado del río. Creo que nos ha descubierto. Él es muy tenaz, Jarmale. Ha jurado no regresar sin haberte cazado antes. Deja que ese iluso siga soñando. Me gusta mucho la perseverancia de esa mosca persa. Tras matar a Shemr, está muy soberbio. ¿No quieres ponerlo en su lugar? Aguarda. Haré que cada vez que escuche mi nombre, tiemble de miedo. En esta zona se esconde Jarmale. Olfateen con mucha atención. Perciban su olor.
Para poder huir de nuestro cerco, Jarmale solo podrá huir por este camino. Razak, tú y unos cuantos escóndanse entre las palmeras. Kasir, tú cubre este lado. Shobeir, y tú cubre este otro lado. Yazdan, nosotros y unos cuantos atacaremos su escondite. Solo le queda el río. Jarmale, para poder huir de nosotros, tendrá que cruzar el río. En el río será mucho más fácil cazarlo. Razak, Kasir, Shobeir, estén atentos. Si Jarmale huye, no se los perdonaré. No se preocupe, Emir. Si Jarmale huye por mi flanco, decapítame. Descuida, Emir. Vigilaré hasta las hormigas. Jarmale es todo un oso. ¿Qué lugar es este? La guarida del guepardo de Kufa. Jarmale y Ibn Kael Asadi. El tirador que siempre acierta. No ha nacido otro como él. No hables tanto. Intenta ser breve. ¿Luchará solo? Depende de cuántos enemigos haya, mi señor. Si solo hay uno, lucharé solo. Si hay 10, yo seré 10. Si son 100, yo seré 100. Si lograran rodearte por completo, ¿qué harías? Me camuflaré en el medio. Giraré sin parar mientras lanzo tiros. Les aturdiré tanto que no vean por dónde vienen los tiros. ¿Y si fanfarronean? ¿Qué les dirás? Si lo demoras tanto, acabarán rodeándonos. Vamos, Jarmale, vamos. Argus. Un buen cazador nunca se apresura de más. Fata. Debes recordar que tu maestro soy yo. Kian el Persa, con toda su fama, no es nadie a tu lado. Siempre que sigas mis instrucciones. Voy a atravesar con mi daga el corazón de ese mercenario persa. No se preocupe, amo. He aprendido mis lecciones. Fatah, no hay una segunda oportunidad para el guerrero que falla en la batalla. ¿Por qué? Porque estará muerto. Bien dicho. Adelante. Yazdan. A partir de aquí vayan camuflados. Algo que los proteja y los oculte. ¿No es mejor que vayamos por el cauce del río? Ese camino está cerrado. Ese supuesto héroe persa cree que va a cazar una ballena en las aguas de un río árabe. Se le olvidó la guerra de Cadicilla. Si nuestros deseos se hiciesen realidad, hoy tú y yo estaríamos en el palacio de nuestros sueños disfrutando de la vida. ¿Te gustaría tener la alfombra mágica de Salomón? Volaríamos en ella y viajaríamos a cualquier lugar que nos gustara. ¿Esa alfombra realmente existió? No sé si la alfombra voladora existió o no. Pero sé que la ignorancia de la gente es real.
De acuerdo, Jarmale. Sé que nos has visto. ¡Deja de vociferar para que nos podamos escuchar! ¡Soy yo! ¡Kian el Persa! ¡O según ustedes, Keisana Bubomre! Tu perspicacia me sorprende. Sabes jugar al ratón y al gato. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¡Nadie puede huir del ángel de la muerte! Al final tendrás que rendirte. Yo he venido para cazarte, Jarmale. Toda mi reputación depende de ello. Sé hombre y da la cara. Lucharemos cuerpo a cuerpo. ¿No decías que eras el mejor arquero árabe? Ven. Ven y demuéstrame tu destreza. ¡Yo soy de la cepa de Arash el arquero! ¡Lanzaremos dos flechas! ¡O seré yo quien te case! ¡O serás tú quien me case! ¡El espantoso nombre de Shemr solo lograba asustar a un puñado de cobardes! ¡Pero yo soy Jarmale! ¡Jarmale! ¡No me obligues a demostrar que Kian el Persa no es más que un espantapájaros! ¡Si continúas persiguiéndome, haré que te arrepientas de haber nacido! ¡Yo he venido a cazarte! ¡Sal si te atreves, animal! ¡Para ti la hombría no tiene sentido! ¡Si fueras hombre, no habrías matado a un recién nacido! ¡Hey! ¡El que permanezca junto a Jarmale y Bim Cahel Asadi! ¡Y ayude a ese ogro asesino de niños! ¡Correrá la misma suerte que él! ¡Lo he dejado muy claro! ¡Para que ante la justicia de Mokhtar no tengan excusas! ¡Ataquemos con cuidado! ¡Prefiero que lo capturemos vivo! ¡El enemigo está detrás de nosotros! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡Emir! ¡El enemigo nos ha rodeado! ¡Cúbranse! ¡Vamos! ¡Retira los heridos! Persa, estás jugando con fuego. ¡Yazdan! ¡Camúflense por completo! ¡Atacaremos con la mitad de los hombres! ¿Por qué no los atacamos con todas nuestras fuerzas, Emir? No hay tiempo, Yazdan. Temo que de nuevo ese ogro logre escabullirse. ¡Corre! Discúlpeme, Emir. Trate de calmarse. Nos habíamos camuflado para que no nos viera, para sorprenderlo. Ahora ya no necesitamos el camuflaje. Las cañas nos están estorbando y ya nos han cansado. Si nos camuflamos más, estaremos en una peor situación. Si lo considera oportuno, procedamos con una formación más eficaz. Tú sabrás, Yazdan. Pero no lo demores mucho. Hoyemos de acabar con ese monstruo. Sí, Emir.
Naem, baja de ahí. ¡Date prisa! ¡No luchamos! ¿Acaso quieres morir? Solo queríamos distraerles y ya está. Seguro que Jarmale ha podido huir. ¡Baja de ahí! ¿Huiremos? Bájate para que te lo cuente. Me gusta disparar desde aquí. Van a volver por nosotros. Que vengan. Pero no vendrán por nosotros, ¿ah? Vendrán por Jarmale. No les interesamos. ¿Qué ocurre? Todo está bien. He abierto el paso. Pueden marcharse tranquilamente. Tu emir es un nadador nato. He oído que sabe bucear. Piensa capturarte cuando llegues al río. Entonces, desconoce los tiburones del río. Toma. Que Dios te bendiga. No se te olvide venir esta noche. ¿Cómo se me va a olvidar? Sabes que soy confiable. Qué noche la que nos espera. ¿A dónde diablos está tu amo? Huyó en cuanto te marchaste. ¡Maldito embustero! ¡Está claro que mientes! ¡Seguro que se convirtió en pájaro y escapó! ¡Maldito! ¡Hay un soldado junto a cada palmera! ¿Y se ha ido sin que nadie lo vea? No sé qué decir. Usted sabe cómo es Jarmale. Tiene poderes sobrenaturales. Dime dónde está o te corto la lengua y se la echo a los perros. Dime dónde se ha escondido, Jarmale. Comprendo que esté enojado, pero Jarmale es del tamaño de un buey. No es una hormiga a la que yo haya podido esconder. Juro por lo más sagrado que Jarmale huyó. Que sus soldados no lo hayan visto es extraño. ¿Eres el esclavo de Jarmale? Me temo que sí. ¿Por qué te habían amordazado?
Lo hizo Jarmale, para que no huyéramos. ¿Por qué no te fuiste con él? Nos utilizó como cebos para poder huir. ¿Cuántos eran? Jarmale y Jarguz. Él lanzaba las flechas desde ahí y Jarguz lo hacía desde aquella palmera. Teníamos soldados vigilando los alrededores. Era imposible que Jarmale pudiese ir sin que lo viéramos. Creo que se marchó antes de que llegáramos. Seguro que las flechas nos las lanzaron esos dos. Su esclavo parece muy astuto. Pero si lo forzamos, confesará. Nos los llevaremos. Tantos hombres, tanta preparación para acabar apresando a un simple esclavo y su hijo. Cuando Mokhtar se entere, mi reputación quedará en entredicho. Yazdan. Sí, emir. Lleva a estos dos hombres a Kufa y cuéntale al emir lo ocurrido. ¿Usted no va a venir? No. ¿Por qué no? Me avergüenza regresar con las manos vacías. ¿De qué se avergüenza, emir? Al final no hemos encontrado a Jarmale. Tuvo la oportunidad de huir y lo hizo. No estamos volviendo con las manos vacías. Quizás este esclavo nos sirva para poder apresar a su amo. Yo fui voluntario para cazar a Jarmale. Ya han pasado más de 10 días y sigo sin capturarle. Creo que hay algo que está fallando. Se ha esforzado muchísimo. Usted hizo todo lo que estaba en sus manos. Nadie tiene el derecho de amonestarlo. Nadie me ha amonestado. Me lo estoy reprochando a mí mismo. Nuestra propia conciencia es el mejor de los jueces. Necesito estar un momento a solas. Cuídate, Yazdan. ¡No se vaya, emir! Al menos no se vaya solo. Es peligroso. Jarmale es un animal herido. Lo podrá emboscar y atacarlo por la espalda. Le pido a Dios que así sea, amigo mío. Quizás con sus mágicas huidas lo que él pretenda es aislarme. Espero que ese sea su plan. ¿Por qué no ha venido Kian? Sentía vergüenza, emir. No creía que ese Jarmale pudiese vencerlo. ¿Sabes a dónde se dirigió? ¿Qué planeaba? Por más que insistí, no me dijo nada. Estaba muy consternado. Temo que acabe haciendo alguna locura. Jarmale le está siguiendo los pasos. Viste como los vagabundos y sigue los pasos de Kian.
Ibn Kamel, encierra a este hombre y libera a su hijo. ¡Emir! ¡Le beso los pies! ¡Tenga piedad de mi hijo! ¡Su madre está muerta! ¡Le juro que soy inocente! ¡Dices que eres inocente! ¡Has ayudado a un monstruo que mató a un bebé de 6 meses! ¡Y lo hizo justo cuando el bebé tenía sed y su padre pedía agua! ¡Que Dios maldiga a los despiadados como Jarmale! ¡Yo era su esclavo, Emir! ¡No podía desobedecerle! ¡Juro por el profeta que si no fuera por mi hijo, estrangularía a Jarmale! ¡Te maldigo! ¡Te maldigo! ¡Con la excusa de tu familia y tu pobreza, pisoteas tu dignidad! ¡Llévenselo! ¡Emir! Siempre me han hablado de su compasión y bondad. ¡Enciérreme! ¡Pero no me separe de mi hijo! ¡No tiene a nadie más que a mí! ¡Lejos de mí morirá! Es suficiente. Ibn Kamel, llévale con su hijo al calabozo para que luego ambos sean juzgados. La tentación del poder se está haciendo cada vez más visible. Hace mucho tiempo que me está intentando seducir. El día que Qian me trajo la cabeza de Shemr, me asustó el brillo que vi en sus ojos. El ego es el mayor obstáculo de fe. No pensaba que Qian se dejase llevar por el poder y cayera en la trampa del diablo. Cuando oí que había decidido estar a solas, me alegré mucho. Estando lejos de nosotros, quiere purificar su alma. Que Dios te bendiga y reconforte su espíritu. Amén. ¿Y qué piensas hacer con Jarmale? Al igual que antes, será tu labor degollar a ese malvado. Pero también intenta proteger a Qian, que no piense que nos ha decepcionado. Si te encuentras con obstáculos, puedes contar con mi ayuda. Maldita sea la arrogancia, el orgullo y la envidia. Dios, Dios, confieso haber errado. Yo pretendía ser el único héroe de la sublevación. Pero me has humillado ante Jarmale. Dios, eres bondadoso, misericordioso. Dios, perdona los errores de tu siervo. Espera ahí. Déjame ver tu rostro, vamos. Lo siento, hermano. No puedo. Vaya. La contraseña. ¿Qué diablos es la contraseña? Es una palabra secreta que solo conocen los oficiales del gobierno. Los extraños no saben cuál es. Ha de ser la oscuridad. La oscuridad solo es el color de la noche. ¡Descúbrete antes que te golpee! Lo siento mucho. Tengo una enfermedad incurable. Es muy contagiosa. No quisiera contagiarlos a ustedes.
¡Pues tu delito es más grave! ¡Necio! Te paseas por las calles con una enfermedad incurable y contagiosa sin tener en cuenta que puedes contagiar a los demás musulmanes. No es así. Esta noche estaba muy triste y afligido. Acudí a la mezquita a rogar mi sanación. En cuanto empecé a rezar, perdí la noción del tiempo. Cuando el celador de la mezquita me avisó, supe que ya casi había amanecido. No me engañas. ¿Has oído que Mokhtar es el emir de Kufa y como él es un seguidor y discípulo de Ali? ¿Te has inventado un cuento para agradarnos? ¿Ah? No sé lo que quieres decir. ¿Qué cuento? ¡Inútil! El que al rezar perdía la noción del tiempo y ni siquiera notaba que le extraían la flecha que le había herido el pie era Ali. Sí, claro. ¿Pero qué tiene que ver con lo que dije? En breve te enterarás. ¡Amordácenlo! Vamos. ¿Cuál es mi delito? Los asesinos de Hussein disimulan ser seguidores de Ali y con bellas palabras intentan engañar a los agentes de la ley. No me cabe duda de que eres uno de ellos. ¡Enciérrenlo! Por favor, comandante. Si me encierra, moriré. No haga eso conmigo. ¡Tenga compasión! Suplicas porque ocultas algo. No temas a la cárcel. Te soltaremos cuando sepamos quién eres. Habré muerto antes de que me identifiques. Compadécete de mí. Si es por el toque de queda, pago la multa. Yo no soy un hombre pobre. No lo habrás robado. Juro por Dios que no lo es. Es dinero legítimo. ¿Cuánto me pagas? ¿Cuánto quieres? Me has dicho que no eres pobre. Sé generoso. Cuanto más es mejor. Yo tengo una familia. Trabajo hasta el amanecer para que todos duerman tranquilos. Te agradecería que fueras generoso. Estoy harto de tanta traición. Eres un ingrato. ¿Es así como proteges la ciudad? Soy yo, Qian, tu comandante. Ahora entiendo por qué criminales como Jarmale andan a sus anchas en la ciudad de Kufa. Cuando a los guardias se les soborna fácilmente, ¿qué se puede esperar de Jarmale? ¡Perdóneme! ¡He cometido un error, Emir! ¡Le pido piedad! ¡Por favor! ¡Ey! ¡Alto vagabundo! Soldado, yo no soy un vagabundo. Soy tu Emir. Me llamo Qian. Conocido como Keisana Boomre. ¡Miserable! Como todas las noches y la hora de siempre, Qian ha ido a su casa. Estoy seguro que ahora estará durmiendo y sueña con matar a Jarmale. Dios Todopoderoso. ¡Sherin!